Y nada, así nuestra vuelta 20. En esta vuelta 20 nosotros hemos obtenido 1, 2, 3, 4, 5 coquitos, ¿sí? Y en la parte de acá nos quedó de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a empezar ahora nuestra vuelta número 21. Ya es la vuelta 21 la que nosotros ahora vamos a estar tejiendo, ¿ok? Vuelta 21. Estoy acá. Deslizar en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas. Primer punto, vareta. Tejemos vareta 2. Tejemos vareta 3. Separo con 3 cadenas. Y tejo 3 varetas más. 1, 2, 3. Vuelvo a tejer 3 cadenas. Y tejo 3 varetas más. 1, 2 y 3 puntos varetas. Miren, así estamos iniciando así. Entonces nosotros nuestra vuelta 21 hemos hecho 3 veces. ¿Por qué? Porque vamos a ir separando ya la piña, ¿ok? Entonces luego de acá digo 1, 2 y 3 cadenas. Voy a ir a cada espacio de coquito y le voy a dar un punto bajo. Y luego separo 1, 2 con 3 cadenitas. Paso al siguiente. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, siguiente, punto bajo, separo 1, 2, 3 cadenitas, siguiente, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente aquí vuelvo a hacer 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Luego 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Luego 1 y 2 cadenas. Paso acá a este punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Al siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí el siguiente, punto bajo. Miren, acá también tengo 1, 2, 3, 4 coquitos. Y aquí también tengo 1, 2, 3, 4 coquitos. ¿Ok? Seguimos entonces y decimos 1 y 2 cadenas. Voy aquí y hago 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 varetas seguidas. Separo con 3 cadenas. Vuelvo a tejer 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 varetas seguidas. Nuevamente acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 varetas seguidas. Miren, aquí hemos trabajado tan igual como hemos trabajado en este lado y en este otro lado. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Acá se va formando una piña y por eso se va abriendo. Y luego acá, 1, 2 cadenas, paso acá, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, siguiente espacio, 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 punto bajo, 1, 2. Voy aquí a este espacio y hago 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Mire. A ver, 1, 2 y con este ya las 3 varetas. Miren, les voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo sigue este tapete. Miren, acá en la vuelta 21,
Como ustedes ven, aquí hemos abierto tres ya, hemos hecho 3, 4 coquitos, 1, 2, 3, 4 coquitos. Luego aquí hemos trabajado nuevamente abriendo 3, 4 coquitos también tenemos. Aquí también en el medio de ambos, como ustedes ven, también hemos abierto 3. Acá hemos hecho los 4 coquitos, hemos abierto acá y aquí para cerrar esta piña. Y así, amigas, como ustedes ven, el modelo que estamos siguiendo nuestra vuelta 21, la vamos a trabajar toda nuestra vuelta, ¿sí? Ahí lo pueden observar, así de esta manera va quedando, ¿ok? Ahí está, entonces lo terminamos. Amigas, terminamos así nuestra vuelta y contamos de inicio, ¿sí? Vamos a ver en qué vuelta estamos, porque parece que me había pasado o me había retrocedido una vuelta, ¿sí? El punto empieza acá, pero ustedes ya saben que yo con ustedes llevo la hilación dándole paso a paso, vuelta por vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, la vuelta 22 es lo que hemos terminado. Sí, hace un momento me equivoqué, es la vuelta 22, amigas. Y entonces ahora vamos nosotros a empezar con nuestra vuelta número 23, ¿ya? Pero en esta vuelta 22 saben que tenemos 1, 2, 3, 4 coquitos y que aquí nosotros habíamos abierto. Entonces empezamos ya nuestra vuelta 23 y levanto 3 cadenas, que es mi primera vareta. Dejo vareta 2, vareta 3, 1, 2 y 3 cadenas. Y vuelvo a tejer 3 varetitas. 1, 2, 3. Vuelta 23. Ahora yo acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y voy a pasar a este siguiente. Y aquí hago 1, 2, 3, a ver, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, recuerden que ya estamos, como les dije, en la vuelta 23 y empezamos de esta manera, fíjense, ¿ya? Y ahora acá, nuevamente con la piña que vamos cerrando, acá hacemos 3 cadenas y paso al primer punto, coquito, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y miren que tengo 3 coquitos. Paso a este espacio, dejo 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora separo con 1, con 2 y con 3 cadenas. Vuelvo a tejer en este lado y hago 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y tejo nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, miren, así vamos nosotros empezando, ok, de esta manera, aquí es donde se va a abrir, este se va a ir cerrando y este se va formando para este lado, entonces, ahora acá nosotros vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Voy a este primer punto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto bajo. 1 y 2 cadenas. Voy acá. Y aquí tejo nuevamente. 1,
dos, tres varetas, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, ya, fíjense ustedes cómo van formando, sí, miren, miren, ahí se dan cuenta, es la vuelta 22, amigas, tengo 3 coquitos ya. Y acá estamos así también, en esta pinita pequeña también hay 3 coquitos como en la pequeña, en la piña grande. Ahora acá, ¿sí? En este lado, nosotros tenemos que, a ver, jalar el hilo. Acá también hacer 1, 2, 3 cadenas. Pasar a este lado y tejer también acá nuevamente las 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer las 3 varetas seguidas, 1, 2, 3, ahí, miren, luego 1 y 2 cadenas, paso aquí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo, 1, 2 cadenas, paso acá, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, nuevamente, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y paso al siguiente y hago nuevamente 3 varetas seguidas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas seguidas, 1, 2, y 3, ya es mi vuelta 22 y ustedes pueden comprobar cómo va a ir quedando. Fíjense, ahí les muestro un poco más de cerca para que puedan observar, va a ir quedando así, ya la figura, ahí lo ven, ok. Entonces terminamos así toda nuestra vuelta 22, volvemos. Y entonces estamos mostrando ya nuestra vuelta 23 finalizada. Y ahora vamos a continuar ya con la vuelta número 24, ¿ok? Vamos a iniciar entonces vuelta 24, mis amigas. Para eso me estoy deslizando al medio, aquí. Y aquí empezamos nuestra vuelta 24 diciendo 1, 2, 3 cadenas. Primer punto vareta, vareta 2, vareta 3. Separo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Vuelta 24, amigas, recuerden. Ahora acá yo voy a hacer 1, 2 cadenas. Y vamos a pasar aquí al medio. Yo tengo 1, 2, 3 puntos. Bien, en el punto del medio voy a hacer un punto vareta. Sigo ahí mismo, 2 puntos varetas. Sigo ahí mismo, 3 puntos varetas. Así, fíjense ustedes. Y luego 1, 2 cadenas. Y paso nuevamente aquí. Y realizo 1, 2, 3 varetas. 3 cadenas que separo. Y 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, así de esta manera. Luego realizamos 1, 2, 3 cadenas. Voy a este primer punto, punto bajo de los coquitos, claro. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto coquito, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto coquito, punto bajo. Y ahora, ¿cuántos coquitos me quedan? Me quedan 2 coquitos. 1, 2, 3 cadenas y luego sigo aquí.
Digo, uno, dos, tres varetas, tres cadenas que separo y tres varetas. Uno, dos y tres. Luego uno y dos cadenas. Voy aquí al punto del medio y realizo en el mismo punto una vareta, dos varetas y tres varetas. Separo con dos cadenas y paso en el siguiente y realizo tres varetas seguidas, separadas con tres cadenas, y vuelvo a tejer tres varetas seguidas. Uno, dos, tres. Miren, vamos avanzando de esta manera porque acá la piña se va cerrando, por eso se va abriendo. ¿Sí? Ustedes ven ahí, ¿ya? Y aquí hacemos dos cadenas. Uno, dos cadenas. Voy a este punto, punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Siguiente coquito, punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Siguiente coquito, punto bajo. Uno, dos cadenas. Paso aquí ahora. Y nuevamente aquí hago tres varetas. Uno, dos y tres varetas. Uno, dos, tres cadenas que separo. Y vuelvo a tejer tres varetas. Uno, dos, tres. Tres varetas. Ahí. Y luego uno, dos, dos cadenas. Voy aquí al medio. Tejo uno, tejo dos y tejo tres varetas. Dos cadenas y nuevamente aquí al medio. Vuelvo a tejer tres varetas. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres cadenas. Y vuelvo a tejer uno, dos, tres. Así. Y uno, dos y tres cadenas y paso a estos coquitos de esta piña. Y así, amigas, nosotros vamos a continuar toda esta vuelta. Ahora les muestro para que vean cómo va a ir quedando, ¿ok? Este de aquí, fíjense bien. Este de acá que va a ir cerrando. Y este es de este que también va cerrando. Fíjense. Así va a ir quedando. Miren. ¿Ok? Bien, amigas, terminamos entonces así toda nuestra vuelta. Amigas, vuelta 24 finalizada. Y en esta vuelta 24 nosotros tenemos, como les dije, dos coquitos. Como ustedes pueden ver, dos coquitos en la vuelta 24. Y continuando con nuestro tejido, vamos ahora a iniciar con nuestra vuelta número 25. Y levantamos tres cadenas, que es la primera vareta. Tejo vareta 2, tejo vareta 3. Separo con tres cadenas y vuelvo a tejer tres varetas. 1, 2, 3. Vuelta 25, mis amigas. ¿Okay? Ahora acá vamos a hacer 1, 2 cadenas. Voy a ir a este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Yo acá tengo 3 puntos. Voy al punto del medio y le doy aquí 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 puntos varetas. Así, fíjense. Y nuevamente 2 cadenas de separación. Voy a este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas que separo. Paso acá y nuevamente hago mis tres varetas. 1, 2, 3 varetas. Separo con tres cadenas y vuelvo a tejer tres varetas. 1, 2, 3 varetas. Separo con tres cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y pasamos al primer coquito, punto bajo. Tres cadenas, siguiente coquito, punto bajo. Y miren, en esta vuelta 25, ahora me queda solamente un solo coquito.
Y ahora nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Vamos a este punto y tejemos 3 varetitas. 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Y tejemos 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Luego 1 y 2 cadenas, vamos aquí al medio, punto bajo. 1, 2 cadenas, tengo 3 puntos y en el punto del centro, en el punto medio, ahí voy a darle 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Luego 1, 2 cadenas, voy aquí al medio, punto bajo. 1, 2 cadenas, paso aquí este esquinal y realizo mis 3 varetas seguidas, mis 3 cadenas de separación y en el mismo espacio mis 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. Recuerden que ya estamos en la vuelta 25. Miren, de esta manera estamos nosotros formando, ¿sí? De esta manera, como ustedes ven. Y luego acá tenemos también la pinita chiquita. Y aquí hacemos 1 y 2 cadenas. Voy a este punto, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente coquito, punto bajo, 1, 2. Y paso aquí y tejo 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetitas. 1, 2, 3 varetas. Miren, como ustedes ven, en esta piña chica también tenemos un solo coquito que va a ir cerrando. Entonces, así de esta manera, nosotros toda la vuelta, así como ustedes ven, lo vamos a finalizar. Volvemos. Vuelta 25, entonces, amigas, amigos, lo hemos terminado y lo pueden ver ustedes cómo va quedando nuestra vuelta 25 solamente con un coquito, ¿ok? Y ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 26. Ya son las últimas vueltas de nuestra carpeta, ¿ok? Entonces empezamos nosotros vuelta 26 y decimos 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, vareta 2, vareta 3. Separamos con 3 cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Recuerden que estamos ya en la vuelta 26, últimas vueltas de nuestra carpeta. Ahora acá nosotros vamos a hacer 1, 2 cadenas, voy aquí al medio, un punto bajo. Nuevamente, 1, 2 cadenas, acá en este de acá, en este medio de acá, punto bajo. Hago nuevamente 2 cadenas y acá tengo 3 puntos, voy al punto del medio, punto bajo. Nuevamente, 1, 2 cadenas, voy a este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas y voy a este esquinal y tejo 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas seguidas y 3 varetas. 1, 2 y 3. Luego hacemos 1, 2, 3 cadenas. Paso aquí al medio, ¿sí? Fíjense que tiene la piña. Acá hay un punto bajo y ahí cerramos las piñas. Fue el último punto coquito que hemos tejido. Y 1, 2, 3 cadenas. Ahora seguimos aquí en este lado. Y tejemos 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. 1, 2 y 3.
Luego 1 y 2 cadenas. Voy a este primer espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Aquí en el medio del punto, el punto del centro, punto bajo. 1, 2 cadenas. A este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. Luego 1 y 2 cadenas. Y voy aquí y tejo. 3 varetas, 1, 2, 3. 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Y luego 2 cadenas, paso hasta el medio, punto bajo. 1, 2 cadenas y sigo pasando aquí. 1, 2, 3. 3 cadenas y 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, de esta manera entonces nosotros vamos a estar trabajando. Y acá ya estamos prácticamente, como ustedes ven, cerrando. Miren, ven, así. Ya, ahí estamos, ¿ves? Entonces así terminamos toda la vuelta 26. Volvemos. Vuelta 26, entonces ya la terminamos. Ahí lo ven ustedes cómo va quedando la figura. Y continuando, nosotros empezamos nuestra vuelta número 27. Subo 3 cadenas, que es mi primer punto vareta. Y luego tejo una segunda vareta y tejo una tercera vareta. Ahí. Así empezamos la vuelta 27 solamente subiendo 3 varetas. Ya no vamos a trabajar como hemos trabajado el abanico de 3. Solamente así, ¿ya? 3 varetitas. Ahora acá nosotros vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Voy a ir a este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. A ver. Ahí, punto bajo. Miren. Así, ya. Pero acá al inicio hemos trabajado, sí, con 2 cadenas, ya. Ahí, y ahora nosotros en este espacio no lo trabajo ni tampoco en este. Voy a hacer 2 cadenas y voy a trabajar dentro de este punto bajo. Voy a tejer ahí. 1, 2 y 3 varetas. Miren, así, 3 varetas, ¿ok? Y luego 1 y 2 cadenas. Aquí, como digo, no dejo nada, paso acá, punto bajo. 1, 2 cadenas, voy aquí, punto bajo. 1, 2 cadenas, paso aquí al medio y hago 1, 2 y 3 varetas. Miren, así, de esta manera. Vamos a ver, no queremos que encoge, más bien al contrario, que vaya creciendo, ¿cierto? Ya está bien, ahí, 3 varetas. Ahora nosotros de aquí para acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas, 5 cadenas. Y voy a pasar acá y voy a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Miren ahí, ve, como ustedes ven, así estamos yendo acá, ve, así, ya, de esta manera, ok, con 3 varetas. Entonces acá seguimos nuevamente y hacemos 1 y 2 cadenas. Voy a este primer espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Ahora 1, 2 cadenas y voy a ir a este punto bajo donde voy a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahí, y luego hago 2 cadenas de separación y voy aquí a este espacio, punto bajo. 1, 2, voy a este siguiente, punto bajo. 1, 2 cadenas y voy acá. Y hago 1, 2 y 3 varetas. Miren, así, de esta manera, como ustedes están viendo, ok. No está encogiendo, está llegando, está saliendo muy bien. Y nuevamente acá nosotros hacemos la misma cantidad que hicimos acá, 5 cadenas. 1, 2,
3, 4 y 5 cadenas. Y seguimos tejiendo en este lado nuestras 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y luego 1 y 2 cadenitas. Pasamos aquí, punto bajo. 1, 2 cadenas, siguiente punto bajo. 1, 2 cadenas, voy aquí al medio del punto bajo y hago 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 varetas. 1, 2 cadenas, paso a este punto, punto bajo. 1, 2 cadenas, este siguiente punto, punto bajo. 1, 2 cadenas y aquí dejo mis 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3 varetas. Miren. De esta forma, amigas, ¿sí? Entonces así nosotros vamos toda la vuelta a finalizarlo, fíjense. De esta manera va quedando, ¿ok? Terminamos. Bien, amigas, miren, acá estamos nosotros que vamos a cerrar la vuelta 27, ¿sí? Acá yo tengo 2 puntos varetas, entonces vamos a hacer de esta manera, fíjense bien. Ahí el punto no lo cierro, no lo he terminado. Y luego digo 1, 2, 3 y 4 lazadas en mi ganchillo, ¿ok? Y luego voy acá, cuento 1, 2, 3 en la tercera cadenita, ¿sí? Voy a pasar y voy a hacer una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, 4 lazadas y aquí lo cierro con 5 lazadas, quedando de esta manera. Al igual que acá. ¿Ok? Cerramos entonces así nuestra vuelta número 27. Y ahora vamos a empezar con la vuelta número 28. ¿Ya? Entonces, ahí cerré y voy a ir acá. Y empiezo. 1, 2, 3 cadenas. Primer punto vareta. Aquí mismo hago una vareta 2. Tejo una vareta 3, separo con 1, con 2, con 3 cadenas, vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, miren, así, es nuestra vuelta 28 la que estamos iniciando, amigas, y luego acá, empezamos, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo ya de 1, ¿sí? 1, 2, 3, de 3, ¿ya? 3 cadenas y este primer espacio no lo tejo, paso aquí al medio y aquí le doy un punto bajo. Ahí. Y luego 1, 2 y 3. 3 cadenas. Ahí. ¿Ya? Y ahora nosotros, fíjense ustedes, vamos a tejer acá, punto bajo. Espérense, acá se agarró mal el punto. A ver. Uno, dos, tres cadenas. Voy aquí, punto bajo. Ahí. Uno, dos, tres cadenas. Voy aquí al medio, punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Voy aquí a este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí a este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí no tejo, al igual que aquí, que tampoco lo he tejido. ¿Sí? ¿Ya? De esta manera. Y vamos a empezar a tejer acá. Este lado. Y aquí decimos 1. 2, 3 varetas,
tres cadenas y luego 1, 2, 3 varetas, tres cadenas de separación y luego 1, 2, 3 varetas, así, miren, de esta manera, ok. Y seguimos acá diciendo 1, 2, 3 cadenas. Este espacio ya saben que se deja a partir del segundo punto bajo. 1, 2, 3 cadenas aquí, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas aquí en el medio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas aquí en este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas aquí, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y paso aquí nuevamente a tejer 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas y luego realizo nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Miren, amigas, cómo va quedando, ¿sí? Esta es la forma, cómo va quedando mi tejido, de esta manera, ¿ok? Ahí lo ven. Esta es la forma, ¿ok? Entonces, así nosotros lo terminamos toda esta vuelta, es la vuelta 28, finalicemos. Estamos haciendo nuestra vuelta 28, ahí lo ven ustedes. Y continuando ahora, vamos a seguir ahora con la vuelta 29. Como les dije, son las últimas vueltas de nuestra carpeta. Empezamos entonces nuestra vuelta 29 y levantamos 3 cadenas, que es el primer punto vareta. Tejemos la vareta 2, tejemos la vareta 3, separamos con 1, con 2, con 3 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Ahora separamos con 1, con 2 y con 3 cadenas. Vamos a pasar a este siguiente espacio y tejemos lo mismo. 1, 2, 3 varetas. Separo con 1, con 2, con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 varetas. Ahora acá voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí en este espacio no voy a tejer, voy a tejer en este siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente acá, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí no tejo ya, tejo acá directamente en este lado. Entonces empezamos nuevamente diciendo 1, 2, 3, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 y luego 1, 2 y 3 cadenas de separación y paso nuevamente en este siguiente espacio y tejo 3 varetas seguidas. 1, 2, 3 varetas seguidas. 1, 2, 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. Luego 1, 2, 3 cadenas. Este primer espacio no lo tejo, paso a este siguiente. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí nuevamente. Paso a este espacio. Punto bajo.
1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí no tejo, paso acá directamente a este espacio y vuelvo a tejer, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, y así vamos a continuar toda nuestra vuelta, amigas. Miren ustedes, de esta manera me va a ir quedando, ok, así, fíjense, esta es la forma. Ya, entonces lo terminamos. Esta es nuestra vuelta 29. Finalicemos. Vuelta 29 finalizamos, amigas. Ahí están viendo ustedes. Y continuamos ahora con la vuelta número 30. ¿Ok? Entonces estamos acá y levantamos 3 cadenas. Tejo nuevamente la vareta 2 y tejo la vareta 3. Luego separo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Recuerden que estamos en la vuelta número 30. Aquí ahora separo con 2 cadenas y voy a trabajar aquí en el medio. Y digo una vareta, 2 varetas y 3 varetas. 3 cadenas de separación. Vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas nuevamente y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Separo con 2 cadenas y paso aquí. Y aquí vuelvo a hacer 1, 2, 3. 3 cadenas de separación y realizo 3 varetas. 1, 2, 3. Mire, de esta manera estamos empezando nuestra vuelta número 30. Ahí lo ven ustedes. Y luego digo 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este espacio no trabajo, trabajo en este espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos al siguiente espacio que es este, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos a este siguiente que es punto bajo. Y si ustedes ven, acá tengo ahora dos coquitos. Y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas y trabajo aquí. Y aquí nuevamente hago 3 varetas seguidas. Separo con 3 cadenas. Y realizo 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. 2 cadenas que separo y voy aquí al medio. Y tejo 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas de separación y tejo aquí 3 varetas seguidas. 1, 2, 3. 3 cadenas que separo y en el mismo espacio 3 varetas seguidas. 1, 2 y 3. Miren, como ven, nuevamente hemos hecho aquí el punto que habíamos hecho nosotros aquí. Así, de esta manera. Ahí lo ven ustedes. Estamos para cerrar esta figurita. Miren, así estamos avanzando. Y luego acá, nuevamente, decimos 1, 2, 3 cadenas. Este espacio no tejo acá. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y continúo aquí. Y así, amigas, vamos a continuar toda esta vuelta 30.
de nuestra linda carpeta o de nuestro lindo tapete que le hemos tejido en un solo color rosado. Ok, amigas, entonces ahora les muestro para que vean cómo va quedando y así lo terminamos toda nuestra vuelta. Miren, esta es la forma como va a ir quedando, ok. Bien, entonces finalizamos. Voy a demostrar entonces que la vuelta 30 está terminada. Miren, así quedó de esta forma. Y ahora empezamos con nuestra vuelta 31, ya, y vamos a iniciar 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, vareta 2, vareta 3, separamos con 3 cadenas y paso nuevamente acá, 3 varetas, 1, 2 y 3, recuerden que estamos en la vuelta 31, ok, separamos con 2 cadenas. Voy a ir a este primer espacio y aquí tejo 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, separo con 1, con 2, con 3 cadena y tejo 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, 3 varetas, así miren, ya la vuelta 31 estamos iniciando y aquí hago 2 cadenas de separación, luego voy aquí. Y hago nuevamente 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3, miren, de esta manera estamos empezando la vuelta 31, recuerden, y luego decimos 1, 2, 3 cadenas, voy a este primer coquito, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, el siguiente coquito, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, pasamos aquí nuevamente y realizamos 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Miren, aquí ya nosotros estamos volviendo a repetir lo que hemos hecho acá, de esta manera. ¿Sí? Ya tenemos una solamente, un solo coquito. Y luego acá, 1, 2, paso a este espacio, hago 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y luego 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, separo con 2 cadenas, voy a este espacio, miren ahí, ya, de esta manera, ahí lo ven, y aquí nuevamente trabajo 3 varetas, 1, no, acá son 3 cadenas, disculpen, despacio, espacio, son 3 cadenas, acá son ya, 1, 2, 3, 3 cadenas, porque acá también hemos separado con 3 cadenas, si ustedes notan acá, ya, entonces igual acá, paso aquí y hago mis 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, acá sí 2 cadenas y paso a este y aquí hago 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación y 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y pasamos aquí al primer coquito, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente coquito, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y luego pasamos nuevamente aquí,
y trabajamos 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3. Miren, de esta manera entonces me va a ir quedando este tejido en esta vuelta. Así, miren, porque ya vamos a la siguiente, vamos a ir cerrando ya esta pequeña piña. Aquí ustedes ven, ¿eh? Esta es la forma, ¿sí? Ahí. Entonces así lo vamos a terminar toda la vuelta. Volvemos. La vuelta 31, entonces ya la finalizamos, amigas, y son las últimas vueltas de nuestra carpeta. Y continuando ahora vamos a hacer la vuelta número 32, ¿ok? Entonces estoy acá deslizada, miren, en el medio. Y digo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, tejo vareta 2, tejo vareta 3. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2 puntos varetas. Y 3 puntos varetas. Entonces aquí nosotros hacemos 1 y 2 cadenas. Pasamos a este punto y tejemos nada nuevamente 3 varetas. Ahí está. Luego hacemos 1, 2, 3 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas y luego hacemos 2 cadenas y aquí en este espacio donde nosotros hemos hecho 1, 2, 3 cadenas, aquí en el medio voy a tejer una vareta, 2 varetas, 3 varetas, 2 cadenas, que no, 3 cadenas que separo, vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 y vuelvo a tejer 3 cadenas que separo y nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y tejo aquí 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3. Luego hacemos 2 cadenas de separación y voy a este punto. Y realizo 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Miren, así estamos empezando entonces nosotros nuestra vuelta número 32. Fíjense, de esta forma. Y luego acá nosotros pasamos 1, 2 y 3 cadenas. Voy aquí al medio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y acá nuevamente volvemos a tejer entonces 3 varetas, 1, 2, 3, 3 cadenas y 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas que separo y nuevamente voy aquí y hago 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación, voy al medio, ahora en el medio nuevamente y aquí voy a tejer 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3,
Y nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 2 cadenas que separo y voy aquí al medio. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente, 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, así va a ir quedando. Voy a sacar un poco más de hilo porque me ha faltado hilo. Ya acá vamos a terminar este lado para luego ya mostrarles. Aquí hacemos 2 cadenas de separación y nuevamente aquí tejemos 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3 cadenas, voy aquí al punto bajo, aquí para cerrar, miren. Entonces de esta manera me va a ir quedando, ahí lo ven ustedes, esta es la forma que vamos nosotros a terminar toda esta vuelta 32, volvemos. Bien, amigas, ahí mostramos entonces ya nuestra vuelta 32 finalizada, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver, y ahora vamos a trabajar la vuelta número 33, amigas, y última vuelta de nuestra carpeta, ¿sí? Con esta vuelta entonces vamos a dar por concluido nuestra bella carpeta. Y nos ha salido una carpeta grande porque la hemos tejido con hilo grueso. Ya levanté mis 3 cadenas, que es mi primer punto vareta. Estoy tejiendo una vareta y aquí tejo una segunda vareta. Más las 3 cadenas vienen a ser 3 puntos varetas. Recuerden que estamos tejiendo la última vuelta. Aquí ya hago 3 cadenas de separación. Pero no van a ser cadena de separación, sino van a ser para hacer punto pico. Hago uno más y voy a pasar por el primer punto y deslizo. Y vuelvo a tejer nuevamente aquí, en este mismo espacio. Tejo 3 varetas, 1, 2 y 3. Como les dije, es ya la última vuelta de nuestra carpeta. Ya iba quedando así, miren. Ahora paso al siguiente punto, pero no voy a hacer ninguna cadena, voy a pasar directamente a este siguiente, haciendo lo mismo, 1, 2, 3 varetas, y voy a hacer lo mismo acá, punto picó, digo 1, 2, 3, 4, voy a la primera cadena, paso, deslizo y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, miren, como le dije, estamos trabajando la última vuelta, aquí nuevamente, no hago ningún punto de cadena, paso directamente aquí, a este punto y tejo 3 varetas seguidas, 1, 2 y 3 varetas, luego digo 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a la primera cadena, paso y deslizo y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3, 3 varetas, miren, de esta manera. Luego vamos a hacer nuevamente en este siguiente, sin separación de cadenas, como ustedes ven, estamos haciendo todo directo, ok, 1, 2, 3 varetas, luego 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a la primera cadena, paso, deslizo y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3, miren, va quedándome de esta manera, como ustedes están viendo. ¿Sí? De esta manera va quedando. Nuevamente voy a tejer
Aquí he tejido en la parte del medio, como ustedes ven, y ahora vamos a tejer en este punto de acá. Lo mismo, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a la primera cadena, deslizo y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Nuevamente paso a este siguiente y hago lo mismo, ¿ok? Ahí entonces pasamos acá y tejemos 1, 2 varetas, 3 varetas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a la primera cadena, deslizo y nuevamente 1, 2, 3 varetas. Miren cómo me va quedando. De esta manera me está quedando. Aquí acabamos un lado. ¿Y cuántas puntas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntas picó en abanico de 3. Así tiene que ir quedando también a ustedes. Recuerden que estamos en la vuelta 33 y última vuelta de nuestra carpeta, como dijimos, ¿ok? Y miren, ahora nosotros ya habíamos en la vuelta anterior, habíamos puesto un punto acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos ya esta piña. Ahí lo ven, la figura de la piña. Entonces, paso acá directamente. Ay, disculpen. Directamente paso acá, ¿sí? Y cerramos. Cerramos acá nuestra piña y hacemos 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos al primer punto cadena, deslizamos y volvemos a tejer nuestras 3 varetas. Voy 1, voy 2 y voy 3, 3 varetitas, miren. Y ahí ya cerramos, como ven ustedes, la piña, amigas, ¿sí? Miren ustedes, ahí hemos cerrado. Entonces aquí también vamos a seguir haciendo lo mismo. Como ustedes ven, vamos a ir uniendo, ¿sí? Ahí, sin nosotros estar separando con ninguna cadena, ¿ve? Acá ya estamos y pasamos aquí nuevamente. ¿Eh? De esta manera, 1, 2, 3 varetas, 4 cadenas. Voy a la primera cadenita, me deslizo y vuelvo a tejer 1, 2 y 3 varetas. Miren, así de esta forma, ¿sí? Entonces, amigas, así nosotros vamos a terminar toda esta última vuelta de nuestra carpeta. Miren, acá estamos empezando y lo vamos a ir cerrando toda la vuelta. Entonces, una vez terminada nuestra carpeta, ya nosotros la mostramos totalmente terminada. Volvemos, mis amigas. Bien, amigas, aquí entonces ya estamos presentando así nuestro bellísimo tapete. Ahí está, grande, súper grande. Como ustedes pueden ver, es un tapete trabajado con hilo grueso y un ganchillo 4.0, disculpen, ¿sí? Y me entró de material regular, miren, 400 gramos de hilo grueso. Bueno, les diré que yo compré, si ustedes ven ahí en la mía del medio, yo compré rosado, pero me faltó y tuve que comprar más material. Y ya no encontré el color, pero igual es rosado. Igual se ve lindo, ¿cierto? El acabado. Ahí ustedes pueden ver. Es un tapete grande como para una mesa redonda. ¿Sí? Me pidieron tapetes grandes. Así que he preparado el tapete grande para una mesa redonda. O también lo pueden utilizar para mesas de centro, sala comedores. Ya ustedes lo pueden ver. O si ustedes también lo ven, cuando ya llegue el mes de diciembre, lo pueden utilizar como un pie de árbol. Nada más lo hacen en un solo color, rojo o verde, y se vuelve como pie de árbol. Ya es cuestión de ideación, mis amigas, ¿sí? Lo importante es que ya les di el paso a paso, vueltas completas, vuelta trabajada, paso a paso, cada vuelta, amigas, como para que ustedes sigan conmigo este lindo video, ¿sí? Ya saben que dura más de 2 horas, pero está
terminado nuestro bello tapete. Y saco aquí el florero. Y si ustedes pueden ver, trae acá va 3 piñas, 4 piñas, 5 y 6 piñas que se trabajó. Y luego piñas alrededor. Si ustedes pueden notar, trae piñas, chicas, ya toda la vueltita, ¿ven? Ya, lindo, lindo acabado. Y la última vuelta se trabajó con el punto pico, mis reinas. Entonces podemos decir ya que nuestro bello tapete quedó completamente terminado. Espero queden felices, contentas, satisfechas con este trabajo. Ya saben, sigan ustedes apoyando con ese me gusta, ¿sí? Y nos vemos, mis reinas, hasta otro próximo video tutorial. Compártanme siempre los videos, ya saben, apoyen con ese me gusta. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Nos vemos.